Hoy vamos a hacer salmorejo de manzana. Lleva 2 o 3 manzanas, dependiendo del tamaño. Estas son pequeñitas, vamos a poner 3. Aceite, tomate en rama o triturado, vinagre de manzana, ajo fresco o congelado y un poco de sal. Bueno, he pelado y descorazonado las manzanas, las he cortado en 1/4 y ahora por la mitad la troceamos y reservamos. En el vaso de la Minipimer vamos a echar la manzana troceada . Un poco de sal y un ajo fresco troceado o una cucharada de ajo picado, congelado, como tengo yo, de fondo de congelado. Bueno, hemos hecho puré ya la manzana, le he echado el vinagre, y vamos a batirlo. Ahora vamos a añadirle el aceite y lo vamos a batir muy bien hasta que el aceite desaparezca y emulsione. Bueno, le he hecho los tomates troceados, si son de pera, en rama o triturado como yo tengo la lata, y lo voy a batir otra vez. Ahora lo voy a pasar por el colador de la Minipimer a un tupper, por si tiene algún resto del tomate, pepita o cualquier cosa. Para arrastrar un poquito lo que nos queda de aquí de tomate y en el de esto voy a echarle un poco de agua. Bueno, aquí tengo para disolver, que está muy espeso el tomate, y para que cuele bien todo el resto, un poquito de agua. Bueno, ahora vamos a terminar de ligarlo. Vamos a probar. a ver si está bien de sal y vinagre, por si hay que rectificarlo o ponerlo al gusto de cada uno. Para mi gusto está muy bueno, ya que cada uno lo ponga a su gusto de sal y vinagre. Ahora vamos a presentarlo en un cuenco con jamoncito, huevo y picatostes. Se me olvidaba, no se te olvide taparlo y guardarlo en el frigorífico durante 2 o 3 horas para que se enfríe bien antes de comer. Bueno, aquí tenemos ya el salmorejo que ha estado en el frigorífico varias horas para que esté fresquito, y esta es la presentación en un cuenco. Yo en este caso solamente le he echado un huevo cocido por encima, y a cada uno le puede echar un poquito de huevo, un poquito de jamón, un poquito de picatoste, ya a gusto de cada uno.